Buenos días o buenas noches, depende de cuándo estén viendo este video. Mi nombre es Martín Batallés y les hablo desde Montevideo, Uruguay, en representación de un equipo más amplio. Vengo a contarles la experiencia y los desafíos de Megafauna 3D, un proyecto de divulgación y educación en torno a la paleontología y especialmente a los fósiles de los grandes mamíferos extintos que habitaron América del Sur hasta hace unos pocos miles de años y que llegaron a convivir con la fauna actual y con los seres humanos. Para poner brevemente en contexto, se trata de perezosos gigantes, tigres dientes de sable, gliptodontes, mastodontes, cuyos fósiles son muy comunes de encontrar, por ejemplo, en Uruguay, Argentina, Chile y sur de Brasil. Muchos de estos fósiles están alojados en museos y colecciones de la región, y también en los grandes museos europeos, producto de su venta y circulación en los siglos XVIII y XIX. El equipo de Megafauna 3D está conformado por personas provenientes de distintas disciplinas, como la paleontología, la museología, la conservación, la programación, las tecnologías 3D, la literatura, el diseño, la ilustración. En fin, Megafauna 3D trabaja conectando tecnologías que podríamos llamar clásicas, como los libros, la escritura, el dibujo y los talleres presenciales, con otras más contemporáneas, aunque ya bastante universales, como las experiencias virtuales, el escaneo y la impresión 3D, las clases a distancia o la realidad aumentada. Desde el comienzo, nuestro proyecto ha ido construyendo lo que nos gusta ver como un ecosistema de recursos didácticos abiertos y disponibles en diferentes soportes que pueden funcionar autónomamente o en interacción unos con otros. Nos hemos propuesto tender hacia la generación de recursos que sean cada vez más inclusivos y accesibles y que la propuesta sea interdisciplinar, flexible y adaptable a los distintos contextos e infraestructuras disponibles. En ese sentido, Megafauna 3D propone un abanico de actividades, manuales y recursos didácticos que se adapten a las diferentes circunstancias de conectividad, de disponibilidad de dispositivos, diversidad de públicos o con bagaje previo y diverso de conocimiento sobre el tema. Nos interesan que los materiales que generamos, además de servirnos en nuestros propios talleres o actividades, puedan ser apropiados por docentes y educadores de ámbitos formales, como escuelas y liceos, y no formales, como museos, bibliotecas, ferias de ciencia, por ejemplo, para generar a partir de ellos sus propias dinámicas educativas. El proyecto comenzó en el año 2015 con una campaña de digitalización de fósiles en diferentes museos del país, usando técnicas como la luz estructurada, la fotogrametría y la tomografía, a partir de la cual se conformó un archivo digital de fósiles en 3D, bastante representativo de la diversidad local de mamíferos grandes, que compartimos públicamente a través de nuestra plataforma online, que es esencialmente una galería virtual de fósiles con funcionalidades interactivas que permiten manipularlos, medirlos, iluminarlos de diferentes ángulos. También la plataforma cuenta con información sobre cada una de las piezas, su origen, en qué museo está alojado, a qué animal perteneció. A su vez, la plataforma cuenta con algunas propuestas educativas concretas que pueden ser utilizadas en el aula. A esto le sumamos algunas digitalizaciones de sitios de excavación y la creación de tours virtuales en estos sitios para mostrar también cómo y dónde se sucede, digamos, el trabajo de campo y el valor patrimonial que tienen estos sitios. La comunicación a través de las redes sociales fue también importante a la hora de difundir estos recursos virtuales y también en el ida y vuelta con la gente a través de textos y videos que produjimos especialmente para esta plataforma. Paralelamente, incursionamos en el universo de lo tangible a través de las impresiones 3D, o sea, réplicas de fósiles que tienen mucho potencial en actividades presenciales y en talleres, ya que permiten apreciar escalas, explorar relieves y texturas de una forma diferente y complementaria con el trabajo que se hace con los modelos virtuales. El trabajo con paleoartistas e ilustradores también es vital para el proyecto, ya sea que trabajen en técnicas tradicionales o en técnicas digitales, porque permite incorporar un repertorio visual más amplio y abrir un espacio conectado con la creatividad y con la especulación en torno al aspecto y al comportamiento de estos animales del pasado. El trabajo conjunto de todas estas disciplinas y experiencias dio como resultado la creación de una caja de materiales didácticos para trabajar en el aula. Un híbrido de materiales físicos y virtuales que incluyó réplicas, manuales para docentes, lentes 3D, infografías, recreaciones a escala de esqueletos, etc. La caja fue repartida gratuitamente en varias escuelas y en museos de Uruguay.
y fue acompañada con una gira de charlas y de talleres que se extiende hasta el día de hoy. En estas actividades presenciales intentamos poner en juego todos estos materiales e insumos e involucrar a los docentes en la preparación y en el trabajo posterior al evento. También hemos incorporado el repertorio de recursos, la realidad aumentada, tanto en versiones reducidas como a escala real para uso colectivo. Esta herramienta, además de ser muy divertida, permite trabajar conceptos de escala de forma muy vívida y sobre todo involucrar en el aprendizaje también al cuerpo, al espacio y el movimiento. Los talleres que hacemos a veces son multitudinarios, otras veces son más reducidos. Por eso la importancia que mencionaba de la flexibilidad de los recursos y de las propuestas. La intervención manual y las propuestas plásticas y artísticas siempre están presentes en las actividades y eso de algún modo nos inspiró para la siguiente etapa del proyecto, que es el mundo editorial y las publicaciones, siempre conectadas de algún modo con el universo virtual. En ese sentido, en principio comenzamos con la edición de fanzines o revistas autoeditadas de muy bajo costo de producción que pueden descargarse de nuestra web gratuitamente e imprimirse en impresoras caseras, y que combinan ilustración tradicional con códigos QR conectados con los modelos 3D que están alojados en nuestro servidor. Estas publicaciones obtuvieron distribución durante épocas de pandemia, especialmente merenderos, ollas populares y otros espacios comunitarios. Un poco más ambicioso es el proyecto en el que nos embarcamos en los últimos 2 años, la edición del libro de Megafauna 3D, que de algún modo es el compendio de todo lo generado en estos años de trabajo y que además de ilustraciones y literatura paleontológica, cuenta con un sistema de realidad aumentada que permite que lo que vemos en la página tome vida y pueda ser manipulado desde dispositivos móviles como celulares y tablets. Esta funcionalidad agrega una capa más de lectura, convirtiendo al libro en un objeto que interactúa con los lectores y también con los recursos virtuales que desarrollamos anteriormente. El libro está disponible en librerías de Uruguay y también a la venta internacionalmente y se reparte gratuitamente en escuelas públicas y en museos. Intentando disminuir un poco las brechas de acceso a los contenidos que fuimos generando y comenzando a saldar una deuda pendiente que teníamos, es que actualmente nos encontramos realizando en conjunto con los servicios de accesibilidad y la educación pública dos proyectos paralelos. Uno, que pronto estará disponible online, es una plataforma de videos sobre paleontología en lengua de señas. Otro es la adaptación de diversos materiales para personas ciegas o con baja visión, a través de textos en braille, réplicas, texturas y otros recursos táctiles. Aspiramos a que Megafauna 3D contribuya a incorporar a estos animales extintos en el imaginario de estudiantes y educadores, a despertar curiosidad sobre los procesos evolutivos, y que puedan conectarse con el territorio y las historias propias de hallazgos en distintas localidades, a la vez que también aporten insumos para la reflexión en torno a desafíos actuales como la conservación del patrimonio natural, la pérdida de hábitats y de biodiversidad, el cambio climático, el rol de los humanos en la extinción de las especies y otros asuntos de interés muy presente. Bueno, pueden encontrarnos en las redes como Megafauna 3D, o visitar nuestra plataforma megafauna3d.org para usar y descargar algunos de los recursos disponibles. Agradecemos la oportunidad de participar en este congreso y bueno, quedamos a disposición para conversar cuando lo deseen. Muchas gracias.